¿Qué pasó? Don Diego fue a una casa en la calle del Perdón. Ya sé a qué casa te refieres. Ahí instala a su amiga en turno. Entonces doña Hipólita no puede estar allí. ¿Qué sabes tú quién es ella? A lo mejor se volvió ramera. No le permito ofenderla. ¿Qué dijiste? Don Luis, qué honor. Buenas tardes, quisiera ver a doña Hipólita. ¿Viene de parte de su excelencia, don Diego? Sí, sí. Gracias, puede retirarse. Sí, señor. Y le prohíbo escuchar detrás de la puerta. Ay, ay, claro que no, don Luis. Ay. ¿Qué hace aquí? Si viene de parte de don Diego, debe saberlo. No vengo de parte de Diego. Entonces no tengo nada que decir. Me retiro. Ay. Sí, se retira, pero conmigo. Recoja sus cosas, nos vamos. Usted no es nadie para mandarme. Tan ingenua es. ¿No se ha dado cuenta qué lugar es este? O ya lo sabía y ha decidido convertirse en una más de las amantes de mi primo. ¡No le permito hablarme de ese modo! Hipólita, por favor. Lo que Luis quiere es protegerla. ¿Quién me va a proteger a mí de él? Sabe que ha estado en la hacienda de las Tunas. Que se ha metido en mi recámara sin ser invitado. Sí, lo sé. ¿Y qué clase de religioso es usted que justifica esas cosas? No tiene caso. Es más terca que una mula. Si animales nos vamos, usted es un zorro taimado. Mi hijo pretende es aprovecharse de usted. ¿Y usted qué sabe que eso es lo que quiero? Por favor, está mintiendo. No estés tan seguro. Su situación es desesperada y está dispuesta a lo que sea. Ya dejen de parlotear como si yo no estuviera. Soy una mujer capaz de tomar mis decisiones. No parece, porque si así fuera, no habría aceptado venir aquí. Diego es el único que me ofreció ayuda. ¡Mentira! ¡Yo también le ofrecí ayuda! Ok, ¿ya te acostaste con él? ¿Usted qué le importa y no me tutee? ¡Ya basta! Parecen dos muchachos peleándose a lo tonto. Luis y yo vinimos con la mejor intención. Pero si usted ya tomó su decisión, no tenemos nada que hacer aquí. Agradezco su buena voluntad, pero no necesito nada. Vamos. En caso de que cambie de parecer, mándeme un recado al convento de los mercedarios. Me llamo Cristóbal de Lara. Es una cualquiera, eso es. No, es una mujer sola en un país que no es el suyo y con muchos problemas. Y por eso se acuesta con el primero que se lo propone. No creo que se haya acostado con nadie. Se siente acorralada y se defiende con bravatas. Y si mantuvieras la cabeza fría cuando hablas con ella, te darías cuenta. Pero es evidente que no puedes. Y eso me preocupa.